Hola jóvenes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes en esta clase de matemáticas. Y hoy vamos a ver lo que son las leyes de los exponentes, lo que es potencia. Para mí es importante que manejemos esto, ya que en el álgebra es muy necesaria, es prácticamente la base del álgebra, lo que son las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes, básicamente, estudiaremos ahorita tres. La primera es multiplicación de potencias. Todo esto siendo la misma base. Después veremos división de potencias igual de la misma base. Y la tercera ley que el día de hoy estudiaremos es potencia de potencia. Muy bien. Es importante que para que manejemos potencias, es importante que manejemos bien lo que son números con signos. Veamos la primera, multiplicación de potencias. Potencia es tener una base elevada a un exponente. Base y el numerito que está en la parte superior derecha se llama exponente. La base no siempre es un número. Puede ser también una letra. Aquí tengo otro ejemplo de potencia. X ahora sigue siendo la base y el exponente es el número 4. Cuando tengamos esta combinación de un número o una letra con un exponente en la parte superior derecha, decimos entonces que es una potencia. Muy bien. ¿A qué se refiere con la multiplicación de potencias de la misma base? Bueno, podemos tener multiplicación como este tipo. Tres al cuadrado por tres a la cuarta. Recordemos que el paréntesis nos hablan o nos indican que es símbolo de multiplicación. El concepto más sencillo de potencias es el siguiente. Coloquialmente hablando, es como si el 2 hablara con el 3 y le dijera, multiplícate por ti mismo dos veces, 1. 2. Coloquialmente hablando, insisto, el 2 le habla al 3, a la base, y le dice, debes de multiplicarte por ti mismo dos veces. Aquí hay un resultado. 3 por 3, 9. Pero cuando tenemos que la base es una letra, también de la misma manera, el 3, coloquialmente hablando, le habla a la X y le dice, multiplícate por ti misma tres veces. En este caso, no hay un número como tal como resultado, es más bien el concepto de multiplicación de la base tantas veces como nos indica el exponente. Entonces, cuando las bases son las mismas, letras o números, yo puedo efectuar una multiplicación de potencias. Si vemos este concepto, de acuerdo al ejemplo, sería entonces 1, 2 y esta 1, 2, 3, 4. Pero esta ley de los exponentes o ley de las potencias en la multiplicación dice, no hagas este tipo de operaciones. Mejor escribes la base
y sumas los exponentes. 2 más 4 nos da 6. Esto nos da 3 a la sexta. Y vemos que efectivamente el número 3 fue multiplicada 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 a la sexta. ¿Qué sucede si tuviera una multiplicación de potencias con base que sea una letra? Es la misma base y por lo tanto se puede efectuar la multiplicación de potencias. De acuerdo a esta enseñanza, escribo la base y solamente sumo los exponentes. No importa si la base es un número, no importa si la base es una letra, sigo aplicando lo que me dice esta ley con respecto a la multiplicación de potencias de la misma base. Otro ejemplo. Cinco al cuadrado por 5 al cubo. Escribo la base y sumo los exponentes y me da 5 a la quinta. Aquí puede haber un número, un resultado, pero en este caso no es importante el dar el resultado, porque como en el caso de las letras, no existe un número como resultado. Muy bien. Ahorita estamos utilizando únicamente exponentes positivos. Se puede dar el caso de que esos exponentes también sean negativos, sean inclusive números fraccionarios, o bien inclusive se puede dar el caso de que sean letras. Pero ahorita vamos a estudiarlo de una manera sencilla y entender que los exponentes simplemente se suman. La segunda ley de los exponentes o de las potencias es la división. División de potencias de la misma base. Recordemos que cuando las bases no son las mismas, no podemos prácticamente efectuar la multiplicación o la división. Las bases tienen que ser las mismas. Veamos la división. Cuatro a la quinta entre 4 al cubo. Si recordamos el principio básico de potencias, escribiría yo en la parte de arriba 1, 2, 3, 4, 5. Ahora estoy utilizando el puntito como símbolo de multiplicación. Recuerda que ese punto va en la parte de en medio de los números, no va abajo, porque si no nos estaría indicando 4.4. Va en la parte de en medio. Y abajo tenemos 3 veces multiplicado el 4. 1, 2, 3. Ese es el concepto de potencia. Muy bien. Si tú tomas la división 4 entre 4, te da la unidad, el entero. 4 entre 4 es 1. Entonces, estos 2 nos da 1, estos 2 nos da 1, 1. El 1 es el elemento neutro multiplicativo.
Y por lo tanto, multiplicar cualquier número por el 1 nos da el mismo número o la misma cantidad. Los chicos que ya manejan un poquito más potencias, coloquialmente dicen, estos números se eliminan. Y nos queda únicamente 4 por 4. Muy bien. Pero esta ley nos dice, no lo hagas de esta manera. Si son las mismas bases, mejor escribe la base, en ambos casos es la misma, es 4, y resta los exponentes. Restas el exponente del numerador menos el exponente del denominador. 5 menos 3 nos da efectivamente 2, que es equivalente al resultado anterior de 4 por 4. También esto lo podemos ver cuando tengamos bases que sean letras. M al cubo entre M. En este denominador, aparentemente no hay exponente, no está escrito. Pero recordemos que cuando no lleva el exponente escrito, este es 1. Entonces esta ley nos dice, escribimos la base y restamos los exponentes. Siempre es exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Por qué 1? Aquí no lo lleva escrito, pero se lo puedes agregar e indica que es 1. 3 menos 1, lo vas a escribir de esta manera, y haces la resta y te va a dar m al cuadrado. Sin importar si las bases son números o son letras, la ley de división de potencias se aplica en cualquier caso. Muy bien, hagamos un ejemplo más con otra letra. B al cuadrado entre B a la cuarta. Nos damos cuenta que son la misma base y por lo tanto puedo efectuar la división. La ley dice, si es la misma base, la escribes y solamente restas exponentes. Exponente del numerador menos el exponente del denominador. 2 menos 4. Recordemos, en un tema visto anteriormente, números con signo. Aquí tengo dos números con signos diferentes. El primer numerito, el 2, es positivo, aunque no lleva el signo escrito, pero es positivo. Solo puedes agregar. Dos números con signos diferentes, efectúas una resta. A 4 le quitas 2, o 2 para 4 te da 2. Pero al resultado le vas a escribir el signo del número mayor. ¿Cuál es el mayor? Es el 4. ¿Qué signo tiene? Recuerda que el signo es el que está antes del número. Y por lo tanto el resultado es B a la menos 2. Esta es la segunda ley de la división de potencias. Veamos la tercera, potencia de potencia. Es importante que vayas tomando nota para que los ejercicios que estemos viendo mediante la plataforma Quipper los vayas realizando. Este tiempo, esta clase,
es simplemente la base para que tú puedas efectuar sin ningún problema esa actividad que te estamos dejando a través de la plataforma Kuiper. Veamos potencia de potencia. Potencia, base 2, exponente 3. La combinación de ambos se llama potencia. Si esto a su vez le pongo todavía un exponente más, entonces tengo potencia de potencia. Muy bien. Nuevamente, aplicamos el concepto de lo que es potencia. Coloquialmente hablando, el exponente 2 le habla a la base y le dice, multiplícate por ti mismo 2 veces. Todo lo que está dentro del paréntesis, ahora el 2 y el 3 combinados forman la base. Entonces sería multiplicar 2 veces lo que está dentro del paréntesis, que es la base. Escribimos la primera y escribimos la segunda, porque estamos únicamente tomando en cuenta la potencia con el exponente 2, multiplicando 2 veces lo que está dentro del paréntesis. Nuevamente, volvemos a nuestra primera ley, multiplicación de potencias de la misma base, aquí la tenemos. Por lo tanto, nos dice esa primera ley, ¿es la misma base? Sí. Entonces, escribes la base y sumas exponentes. 3 más 3 nos da 6. Pero esta ley, potencia de potencia, nos dice, no efectúes este desarrollo. Escribes la base y multiplicas exponente por exponente. 2 por 3 o 3 por 2 nos da 6. Nuevamente podemos tener el caso con una base que sea una letra. Aplicamos este concepto, escribo la base y multiplico únicamente exponentes. 4 por 3 o 3 por 4 me da 12. Estas son las 3 leyes básicas que más se van a utilizar dentro del álgebra. Vamos a dejar hasta aquí este tema, jóvenes. Insisto, vamos a subir algunas actividades en la plataforma Kuiper para que ustedes la revisen y puedan efectuar esa actividad conforme a la enseñanza que se les dio. Me dio mucho gusto nuevamente estar con ustedes y en la próxima veremos otro tema importante dentro del contenido de segundo año. Gracias.